Si en Yo, Daniel Blake, el protagonista ayuda a una joven familia que tiene grandes dificultades, pues en la próxima película que vamos a comentar, Lloviendo Piedras, Raining Stones, del 93, vemos los problemas que tiene una familia obrera muy humilde que está sufriendo el problema del desempleo, y que coincide con el momento en que es el momento de la comunión de la niña y lo quieren aclarar en punta en blanco y las dificultades económicas que tiene cumplir eso, ¿no? El comprarle un vestidito a la niña, ¿no? Y cómo eso se convierte en un drama. Un drama terrible para el padre que quiere darle a su niña lo mejor, y que no le importa meterse en la mierda, literalmente, Sí, como para... estos personajes de aquí, ¿vale? Uno es, perdona que te interrumpa, Raúl, Sí. Bruce Jones, ¿vale? Que hace el personaje de Bob. Y luego el de izquierda, que es el padre, ¿vale? Y luego el otro personaje es el que hemos estado hablando hace poco, que sale en Riff Raff, que es Ricky Tomlinson, que es un poco el personaje cómico de esto. Esto es cuando van a robar ovejas al campo. Sí. Al principio de la peli, sí empieza Al la peli principio de la robando peli, ovejas. sí, porque quieren venderle la carne a un restaurante, o no me acuerdo, a una carnicería o algo así, ¿no? Y sacarse unas perrillas para poderle pagar el vestido de comunión a la hija del protagonista, ¿no? Y claro, se ven en la mierda porque se tienen que meter entre las ovejas con las cacas, ¿no? En medio. Y luego el problema que tienen es que no saben matar a la oveja para poder, y tienen que creo que recordar que tienen que pedirle ayuda a alguien porque son incapaces de hacerlo. Son un poco inútiles, la verdad. Pues la película se centra en las dificultades económicas de esta familia obrera que sufren el desempleo. Y aquí otra escena más que están en Otra la mierda. escena más de mierda, esta vez más literal incluso, porque es un trabajillo que le toca hacer al padre está en el paro y tiene que aceptar cualquier cosa. Y una de las cosas que le toca es limpiar, hay un atasco, creo, en una casa, ¿no? Y tiene que quitarlo, ¿no? Entonces también se llena de mierda hasta los ojos, ¿no? Y bueno, en la película además, esta película es una de las primeras que vi de Ken Loach y también Yo me también, yo impactó también, mucho. yo también. La escena mítica en la que el padre pide dinero y un mafioso se queda con la deuda y va a la casa cuando el marido no está y se encuentra a la mujer y a la hija. La mujer que no sabe nada, no sabe de qué se está hablando, y es una de las escenas muy intensas. Posiblemente, para mí, la segunda escena más intensa después de la escena de el prota de subsistir con la hermana. A mí la escena de prota de subsistir con la hermana me parece brutalísima de la intensidad que tiene, ¿no? Pues esta yo creo que es. Está casi a la misma altura porque la tensión que se masca con el mafioso que invade literalmente la casa y la mujer que no sabe qué está pasando y se come un marrón que no Sí. debería. Y nada, pues vuelvo a hablar de todas las dificultades económicas, todos los problemas, el hacer chanchullos, trabajos de mierda. Ya hemos visto que incluso a nivel casi literal y toda la frustración y la sensación de derrota personal y emocional y de sentirte hundido, sentirte un mierda, porque no consigues que tu hija tenga algo tan sencillo como un traje de comunión Sí, pero fijaos en una nuevo. cosa, y es, en esta película, Loach habla de la dignidad, ¿vale? O Sí. sea, maltrata a sus personajes, pero no porque no los quiera, al contrario, sino porque viven en las vidas que viven. Entonces lo que intenta Loach es decirnos, mirad,
Estas personas buscan, aunque sean pobres, aunque tengan problemas, dificultades grandes, lo que intentan es preservar su dignidad como seres humanos, ¿no? Entonces, el padre que podría estar, podríamos pensar, está zumbado, ¿no? Pues gana dinero, pero no, pero para comer, para vestir, para la educación de la niña. No, no, es que quiere ganar dinero para que tenga su comunión, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es un católico? ¿Porque no sé? No, porque lo que quiere es que su hija tenga lo mismo que tienen las demás niñas, ¿vale? Y eso Lodge podríamos decir que es un izquierdista, que es un... Pero es un izquierdista en el buen sentido de la palabra. Otro izquierdista podría decir, no, no, esto es una superstición, ahora me estoy lanzando yo el discurso, perdona, Sí, pero es que no puedo evitarlo. tranqui, ves, ves, dale. Esto es una superstición, los católicos de no sé qué, tonterías de alienación de clase obrera, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Eso lo podría decir un izquierdista idiota. En cambio, un izquierdista como Lodge lo que dice, no, no, es que no, no tenemos que criticar a la clase obrera por hacer estas tonterías, aparentemente tonterías, ¿no? Lo que tenemos que hacer es comprender que son personas que buscan, que lo que quieren es vivir una vida normal, ¿vale? Y para ellos vivir una vida normal es que su hija haga la comunión como lo hacen las demás niñas. Y luego podemos entrar, que si eso es malo, es bueno, lo que queráis, pero tiene derecho a hacerlo, ¿vale? Tiene derecho a... La niña tiene derecho a tener una infancia, ¿vale? Y por eso el padre Sí. se busca la vida y pierde la dignidad él para que su hija la conserve, ¿no? Y eso es muy... Eso, valga la redundancia, es muy digno, ¿no? Y es una de las grandes grandezas de la película. Pues otro tema que está en la película también es el tema de la familia como unión de apoyo mutuo. En este caso, evidentemente, con tensiones, porque hay tensiones entre el protagonista y la mujer. Tensiones, pero comprensibles, porque son personajes, los dos son adorables, o sea, son dos de los personajes más cálidos de la filmografía de Ken Loach. Para la madre, posiblemente, hubiera estado bien que la desarrollaran un poco más. Está desarrollada, pero se podría haber incluso desarrollado un poquito más. Pero, básicamente decir eso, que No, no estaba, no estaba por la vertiente en este guión. sobre todo, exacto, no está por la vertiente, pero bueno, pero está bien, ¿eh? Su personaje femenino está bien, y de hecho Ken Loach ya tiene algunos protagonistas femeninos o papeles femeninos que funcionan bastante bien. O sea, pero simplemente era un primer comentario y sobre todo dar la importancia que tiene esta película, la unión familiar, cómo puede haber momentos de tensión entre ellos dos. De hecho, la madre tiene una visión mucho más pragmática y realista de las cosas. Si no se puede, si no, pues si la niña no puede ir con un traje nuevo, pues que Pues sea uno de segunda mano. y el ¿Sabes? O padre sea, que no, y el padre intenta. que no, que el padre no, él dice no, 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 yo le voy a dar a mi Mi, hija. para mi niña lo mejor. O Sí, sea, sí, tiene que sí. ser lo mejor y tengo que dárselo. Y no se va a quedar, ¿no? Y está bien ese contrapunto y como la presión que te llega a la familia, porque es los problemas económicos. Cuando viene el mafioso, que es una tensión que va más allá de lo puramente económico, es ya el riesgo a ser violentado en tu propia casa, en un sitio de seguridad y confort, es un sitio de ahora de miedo, ¿no? De riesgo, ¿no? Y cómo eso genera ciertas erosiones, pero que a partir, pero incluso con esas erosiones, la familia sigue más unida. Y buscar las conexiones para darse apoyo, ¿no? Mutuamente.